Hey, ¿qué tal, mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy, porque hoy estamos con un nuevo video para el canal, esta vez otra vez de Pokémon GO. Y es que las noticias no paran, señoras y señores. O sea, estamos en el mes de las noticias, de los eventos. Ahora se ha confirmado que el Pokémon Heatran de Fuego y Acero va a estar en los combates de incursiones de todo el mundo a partir del 18 de diciembre a las 10 p.m. al 15 de enero a las 10 p.m. Eso quiere decir que lo podremos encontrar en incursiones que vayan a hacer, así que estén pendientes. Y en esas noticias te voy a hablar un poco del Pokémon Heatran. Te voy a decir los mejores Pokémon que puedes llevar, de qué tipo, para que lo puedas capturar y tenerlo en tu Pokédex, revisar en tu Pokédex Pokémon. Así que no te pierdas este video. Bien, el Pokémon Heatran está basado en materiales volcánicos, vive en lo más profundo de los cráteres de volcanes y puede hacer que entren en erupción. Se dice que Heatran tiene el poder de convertirse en magma ardiente para pasar inadvertido durante una erupción. Su cuerpo es de acero puro, aunque en algunos puntos se ha derretido debido al calor corporal, y su sangre fluye ardiendo como si fuera magma. Sus pies en forma de cruz le permiten atravesar con facilidad cualquier tipo de material al cavar, además de permitirle un anclaje firme para trepar por los techos y paredes. Heatran posee una especie de máscara metálica en la cara para protegerse de los ataques de los oponentes con facilidad. Ahora bien, el tipo que puedes llevar para literalmente matar a Heatran es el tipo tierra. Es muy débil contra el tipo tierra, porque como ya sabemos, el tipo acero y el tipo fuego son débiles contra el tipo tierra. Y como Heatran es tipo acero fuego, va a ser super hiper mega efectivo que lleven un tipo tierra. También, si no tienen un tipo tierra, cosa que dudo porque todos tenemos un tipo tierra, pueden llevar un tipo agua o un tipo lucha, ya que el agua obviamente es fuerte contra el fuego y la lucha es fuerte contra el acero. Pero lo que más recomendable es llevar tipo tierra, porque es doblemente eficaz. Los Pokémon que más, o sea, más fuertes contra él pueden ser un Groudon, un Garchomp, un Ripperior, un Mamoswine, un Rhydon, un Golem, un Swampert, un Flygon o un Ductrio. El ataque más poderoso puede ser Bofetón Lodo o Disparo Lodo. O también el más poderoso de todos es Terremoto. Así que si tienen un Pokémon que tenga Terremoto, no duden en llevarlo, porque el Terremoto le quita demasiada vida. El mejor set de movimiento de Heatran en ataque es Giro Fuego y Llamarada, y en defensa es Giro Fuego y Llamarada. Te puede salir con un movimiento rápido de Picadura o Giro Fuego. Lo mejor, ya saben que es Giro Fuego, así que estén pendientes de que les salga Giro Fuego. Y el movimiento principal les puede salir Roca Afilada, Cabeza de Hierro o Llamarada. Ya saben que los dos mejores son Giro Fuego y Llamarada, así que traten de que les salga esos dos para que sean los mejores movimientos que puede tener Heatran. Así que ya saben, bros, para capturar a Heatran lo que tienen que hacer es llevar un Pokémon tipo tierra, un tipo Rhydon o así de los que les dije ahora, para que sea más probabilidades de atraparlo. Ya saben que las incursiones van a estar desde la fecha que dije anteriormente, para que salgan a capturarlo. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna noticia como esta. Los quiero mucho, mucho. No se olviden de dejar su like y nos vemos en el próximo video. Chao.